Hola, buenos días. Estamos acá en Expo Naval 2022. Estamos con Patricio Dunel. Hola, ¿cómo están? Él es de ENAER. Y nos va a explicar un poco del proyecto Pillán que tiene, Pillán 2, que tiene la Fuerza Aérea en este momento. ENAER, en este caso, para la Fuerza Aérea. Buenos días, un gusto saludarlos a todos. Es un placer y les agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes. A grandes rasgos les puedo comentar que ya firmamos un contrato con la Fuerza Aérea por el Pillán 2. Tenemos dos versiones, una que es con motor convencional y otra con motor turbo. Con la Fuerza Aérea firmamos por 33 aviones con motor convencional, que es la representación que ven ustedes acá. A diferencia del Pillán 1, pueden ver que la hélice es de 4 palas, tiene una aerodinámica diferente, va a tener winglets, pero son removibles, cosa que cuando hagan misiones del tipo acrobática, se instale un wingtip y el avión tenga una mejor performance. La hélice también es de 4 palas y el motor va a tener un poco más de potencia que la versión actual. Por supuesto, la cabina es el full glass cockpit, lo cual nos lleva al nivel más avanzado que existe hoy en día para este tipo de aeronaves. Adicionalmente, lo que ven acá, perdón, en la imagen, es un render. Es un diseño de ingeniería, fue hecho en CATIAS, pero es un render porque estimamos que de aquí a un par de años, cuando ya congelemos el diseño, podría mejorar porque la tecnología en lo que es aviónica, como todos saben, avanza muy rápido. Pero es mucho más que un avión. Estamos hablando de un sistema integrado de instrucción donde el avión es un periférico más que rodea al piloto. Nuestra filial de TS, que ustedes pueden ver por allá el stand, está construyendo y ya tiene demostradores tecnológicos de un simulador de vuelo, de una estación de debriefing y un mission planning. Además, vamos a tener un seguimiento en 3D en todo el país, que va a estar enlazado vía satélite para saber dónde están las aeronaves en tiempo real, y además un puesto de mando móvil. La idea es que el piloto desde el principio se enfrente a la tecnología que va a encontrar a lo largo de su carrera cuando le toque volar aviones o helicópteros de mayor performance. Adicionalmente, también bajo este sistema de instrucción integrado, estamos diseñando una versión del Pillán 2 con motor turbo. La sección del motor que ustedes ven aquí va a ser más larga. La hélice va a ser de 5 palas de material compuesto. Por supuesto, el motor va a ser más potente porque va a ser un motor turbo, como les comentaba. Y en ambos modelos, tanto el turbo como el convencional, a diferencia del Pillán 1, que el ala era un ala de un avión Piper que teníamos que modificar, todas las alas van a ser diseñadas y construidas en Chile. Es más, en estos dos modelos y también en nuestros periféricos, todos los ingenieros que han trabajado son ingenieros e ingenieras chilenas y chilenos. Por lo tanto, es un producto 100% tecnología nacional, es el proyecto metal mecánico más avanzado del país y, como les comentaba, ya tenemos 33 aviones y estamos empezando a conversar con potenciales clientes para recibir sus necesidades tanto respecto de esta versión como la versión turbo. Ayer veíamos acá una delegación paraguaya que estaba viendo el avión. Sí. Porque Paraguay es usuario. Es usuario, sí. Sí, efectivamente. Con Paraguay estamos haciendo dos cosas. En primer lugar, estamos trabajando en recuperar sus aviones Pillán 1. Tenemos 6 aviones al día de hoy y los vamos a llevar al último estándar que ocupa la Fuerza Aérea de Chile, porque eso nos permite abaratar los costos al momento de hacer los trabajos de mantenimiento. Y adicionalmente, les acabamos de presentar tanto lo que tenemos en la versión convencional como en lo que hemos avanzado en el diseño de la versión turbo y estamos en conversaciones. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros vamos a fabricar el prototipo de los convencionales alrededor del año 2024-2025. Estimamos que nos va a tomar un año certificarlo y posterior a eso estamos proyectando que vamos a entregar los primeros aviones de serie desde el 2027 en adelante, tanto a la Fuerza Aérea como a otros clientes que son los que estamos conversando hoy en día, entre ellos Paraguay. Claro, porque el potencial del avión es bastante grande. Sí. Tomando en cuenta el éxito que tuvo el Pillán 1, que se exportó a España, Ecuador, sí, Panamá, Dominicana, Salvador, Guatemala, creo que también hay. También. No, sí. Ojalá le vaya muy bien con el proyecto. Porque muchas gracias. Se ve muy bien y esto potencia la industria nacional. Sí, muchas gracias. La verdad que tenemos la suerte, vamos a contratar más de 300 personas en esta fase inicial, por lo tanto si tenemos más aviones vamos a contratar más. Gran parte de esa gente van a ser técnicos que vienen de colegios industriales,
Por lo tanto, aquí tú ves la concreción de la política del nivel superior, del impacto en la economía del país y que tiene un impacto no solamente económico, sino que también social y permite la movilidad. Estos son los proyectos que lo concretan, que llevan la idea a la práctica y lo hacen realidad. Muchísimas gracias. Encantado, que estés muy bien. Gracias.